Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión desde Villa Carlos Paz para todo Punilla. El placer de estar nuevamente con ustedes. Evin organiza en Parque Sikiman una jornada consciente. Charlamos con su responsable. Soy de Mar del Plata. Evin nació por los años 89. Evin significa estética, vida, integración y movimiento. Ajá. En Mar del Plata tuve dos institutos que conformaban integralmente lo que eran las actividades físicas, como yo soy profesora en danza fundamentalmente. Claro, eso te iba a decir, de danza y de gimnasia, sí. ¿No? Sí, yo soy profesora en danza, es educación física y por último soy profesora de yoga también, ¿no? Así que bueno, pero básicamente sus principios estaban basados en eso y bueno, así fue que en Mar del Plata tuve dos institutos. Con mucha actividad integradora también, y por los años hasta el 92, 93 que me vengo a Villa Carlos Paz por cuestiones personales de salud de uno de mis chiquitos, el nene mío, así que me radico aquí a Córdoba. He vivido varios años en Córdoba, también tuve actividad aquí en la villa, haciendo eventos y trabajando siempre direccionado. Evin siempre estuvo presente desde esta concepción, ¿no? Evin es... La función de Evin está basada en la integración del ser humano, ¿no? La estética exterior tiene que estar vinculada con la estética interior, ¿no? Entonces, pues, esa estética vida está relacionada con la vida, que tiene que ver con la salud, con la buena alimentación, la actividad física, por supuesto. La integración de estas cosas y el movimiento, que es lo que genera nuestra existencia, por así decirlo. Esto de cuerpo, espíritu, alma. Exactamente, exactamente. Esa sería la fusión. Así que Evin es una proyección de todo esto en función de beneficiar la calidad humana. Yo creo que es el constante aprendizaje que todos tenemos. Y lo que Evin pretende de todas estas propuestas, ¿no?, es justamente esto, ¿no? Trabajar en función de esta aspiración que todos podemos lograr. Entonces creo que la integración es importante porque no hay solamente un camino para llegar a esto. La transformación o el camino del autoconocimiento se puede realizar de diferentes formas, pero lo puntual es tener integración del ser. No se puede trabajar solamente... Yo puedo ser una profesora de danza y puedo dar danza. Claro. Pero si no te integro lo real que es tu interior, pues... el éxito va a ser relativo. Y tu, digamos, realización como bailarín o como lo que quieras expresarte también va a ser relativo. Claro. O sea, no se puede. O sea, yo creo que el camino es esto, buscar conectarse con el ser y con la alegría interior y la paz. Entonces yo creo que todos queremos tener paz, todos queremos tener una buena calidad de vida, todos queremos vivir bien, y el punto es saber cómo, dónde está la llave que me pueda llevar a realizarme, a encontrar un equilibrio, como diría el Buda, ¿no? El justo equilibrio, el medio. Pero bueno, también creo que yo que esto no es dramático. También eso hay que tomarlo como una actitud positiva sobre todas las cosas. Tiene que haber un cambio de pensamiento. También es cierto. Y bueno, el camino del autoconocimiento es así. Y vincularse con la alegría. La vida es eso. O sea, no hay tampoco por qué tomarlo tan dramáticamente. O sea, creo yo que todos tenemos cosas buenas para poder sacarlas. De hecho, que es así. Tenemos muchas cosas lindas dentro de nuestro propio interior. Solamente hay que buscar la llave correcta a veces, ¿no? Para esto. Pero bueno, ese sería el punto. Evin intenta esto. Entonces, Evin es la proyección o la propuesta de poder encontrar un camino para el encuentro. Yo digo que hay dos palabras que me interesan mucho, que es o las cuales es anhelo, porque el anhelo sale del corazón, e intentar que eso nos vaya interconectando unos con otros, interactuando, y así fusionar y así caminar
y así ir mejorando la calidad de vida, ¿no? Uh-huh. En tiempos tan complicados como estos, sí, también. Sí, eso te iba a decir, porque digo, la vida diaria, el estrés, esta sociedad consumista que en la cual estamos, nos guste o no, estamos inmersa en ella, nos va desviando muchas veces de este camino espiritual que muchos buscamos, ¿no? Sí, yo creo que hay que estar atentos y, o sea, la existencia es material, vivimos en una materia, uh-huh. ¿no? Estamos materializados, claro. O sea que por lo tanto todos tenemos esto. Si creo no, no tendríamos un cuerpo físico. Obviamente, uh-huh. Entonces como tenemos el cuerpo físico, pero sí estoy convencida que se puede encontrar el camino para vivir en este mundo, pero en el propio mundo interior. Entonces, los acontecimientos externos me van a llegar, pero desde otro lugar. Uh-huh. Nadie dice que uno no va a evitar el dolor, la pérdida, el sufrimiento, pero hay muchas herramientas para las cuales poder transitarlo este camino sin tanta carga emocional negativa. Uh-huh. Yo siempre digo la sutil diferencia entre la aceptación, que no es resignación, es aceptar lo que uno le viene y tomarlo de la mejor manera posible. No es resignarse a esa situación, ¿no? No, no hay por qué resignarse. Yo creo que la vida es una constante acción. Uno elige cómo realizar la acción. Amén de las circunstancias que es la vida también, ¿no? O sea que de pronto, creo yo, que es como cuando somos chicos, niños, ¿no? Es como reencontrarnos con ese niño interior que somos todos y que de algún lugar lo hemos perdido, vaya a saber por qué. Uh-huh. Las estructuras sociales nos han privado de reencontrarnos. No hay por qué padecer. Claro. Esa sería la clave. Entonces, uh-huh. decir, Evin, ¿qué puede ser en todo esto? Bueno, Evin es eso, es una propuesta de poder encontrar una alternativa en la quietud interior. Todo se puede hacer, pero si todo lo... O sea, podemos estar lavando los platos, o podemos estar trabajando en este momento, vos estás aquí uh-huh. en la radio. Claro, y estar presente en ese momento. Estar presente en el momento, pero hay algo interior que sí se puede sostener para poder realizarlo. Entonces creo yo que son buenas herramientas para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Seguimos cumpliendo. Agua potable para toda la ciudad. 478 familias accederán al servicio de agua potable. Gracias al recupero del rubro obras, llevamos invertidos más de 40 millones de pesos en obras de agua y cloacas. En Villa del Lago ya se ha realizado la apertura del acueducto de vinculación y casi 2.000 vecinos ya cuentan con el suministro de agua potable con una inversión de 3.594.000 pesos. La gente está contenta, yo he charlado con varios vecinos de la zona. Están contentos, ahora lo único que les pedimos es que todos limpien la cisterna y todos limpien los tanques, porque tenían otra agua y ahora cambia el gusto y van a tener otra agua mejor, y es lo que pedía la gente del barrio. Ante todo quiero realmente destacar el trabajo de Pedro, de toda la comisión directiva de la cooperativa San Roque, tanto de esta como de las anteriores, ¿no? Porque el vecino de Villa del Lago históricamente tenía agua corriente y siempre ha reclamado de la cooperativa un mejor servicio y una cooperativa que con las mejores intenciones y con pocas herramientas trataba de hacer lo que podía, ¿no? Entonces creo que acá una irresponsabilidad de Estado, una ausencia de Estado durante décadas. Y bueno, creo que nosotros ante el trabajo de la gente de obra pública del Departamento Ejecutivo Municipal proyectó una obra realizable con recursos propios en corto plazo que ha cambiado la vida, como decía recién Pedro, de 500 familias de Villa del Lago, y vamos por más porque queda otra etapa que estamos proyectando ya conjuntamente con la cooperativa San Roque, que va a alcanzar a 777 familias. Estamos hablando de esta etapa, son 2.000 personas que tienen agua potable. En la segunda etapa se van a sumar 3.500 estimativamente. Además de la cual se brindará agua a más de 700 familias con una inversión aproximada de 7 millones de pesos. Más de 3.000 vecinos mejoraron su calidad de vida. Más obras y servicios que mejoran la calidad de vida del vecino. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. Como parte de la Semana de Lucha contra la Trata de Personas, el Instituto de Género de Promoción de la Igualdad del Defensor del Pueblo implementó numerosas actividades lúdicas y audiovisuales para sensibilizar sobre violencia y trata de personas. Además, hubo intervenciones en la vía pública,
espacios informativos, música en vivo y radios abiertas en la capital y el interior provincial. Basta de trata de personas. Mario De Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la Ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Cosquín se llevó a cabo la primera etapa de adoquinado que abarcó las calles Gaucho Rivero entre Santa Fe y Fleming, Santa Fe entre Guido Spano y Soberanía Nacional, Juan B. Justo entre Saavedra y la Primera Rotonda y Namuncurá entre Miguel Mieres y Cetrángolo. Cosquín, somos todos. Está abierta todo el año la pileta climatizada del Club Carlos Paz. Clases de natación para bebés, niños, jóvenes y adultos y pileta libre. Además, aquagym y acuaterapéutico. Pileta climatizada del Club Carlos Paz. Informes en Gabriela Mistral 549, Barrio La Cuesta o al teléfono 03541 156 63 139. Segunda parte de la entrevista en 168 Horas Radio a Mabel Inés Perretti de EBIM. Estar en el presente sería lo ideal todo el tiempo, ¿no? Estar disfrutando. Sí. Yo estoy aquí con vos haciendo uh-huh. esta nota, disfruto sí. este momento. Tal cual. Y no estoy pensando que mañana tengo que pagar la luz, SPEC, que ayer perdí una oportunidad. Sí, pero no es tan sencillo, digo, es más fácil decirlo que hacerlo, porque la mente tiene esta tendencia a ponernos mal por lo que no hicimos, ponernos mal por lo que no va a pasar, ¿no? Claro, sí, es verdad. Creo que a todos en algún momento nos pasa. Porque, bueno, ¿quién dice que el mañana existe? Uh-huh. O sea, eso bastante. Sabemos, podemos proyectar el mañana, pero la realidad es que el único existencial es la presente. Claro. Sí debo estar atento. Saber que mi presente es mañana. Uh-huh. Entonces, si mi presente es mañana, trataré de que el mañana sea mejor. O sea, busquémosle siempre la parte positiva a todo. Uh-huh. Porque, de hecho, hasta lo peor que nos puede suceder es positivo. Seguramente que algo deberemos aprender. Y en este aprender, no estamos lejanos uno de otros. Esa también es otra historia. Claro. Porque si comprendiéramos que tu dolor es mi dolor, que tu alegría es mi alegría, uh-huh. estaríamos funcionando desde otro lugar. Esto de la empatía con el otro, ¿no? Tal cual. Vos sabés que ahora se habla mucho de esto de la tolerancia. A mí no me parece una buena palabra la tolerancia. Digo, porque esto implica que estoy tolerando algo que no me gusta. Yo digo la empatía, el respeto por el otro. Sí, seguro. ¿No? Aparte, también uno debe comprender y aceptar que lo que no me gusta del otro seguramente lo tengo yo. Sí, claro. Okay, es un espejo. Es mucho mejor ver en el otro el error y no verlo en uno mismo. Sí, por lo general ocurre eso. Entonces, las relaciones humanas se complican. Comienzan a complicarse con uno mismo, con el entorno familiar, que es el más afectado, uh-huh. y luego se proyecta a la sociedad. Entonces, en el caos existencial que se vive, bueno es parar un instante y hacer un trabajo introspectivo, porque también es cierto que uno debe parar para saber, nada más. Uh-huh. Aquí estoy, ¿para qué estoy? Y esto no se trata de religiones, porque hay herramientas, o sea, esto no son tendencias, es algo como decir, utilizar el sentido común. Eso te iba a decir, el sentido común. Es el más, ¿no?, común de los comunes, claro. Es el más difícil quizás, sí, porque sí. Podemos leer grandes tratados metafísicos, filosóficos, Vedanta, aquí, que allá, que te podemos tener. Uh-huh. Pero hay una clave que dice que cuando a mayor intelectualidad,
pasada por la razón, por así decirlo, no tiene tanto efecto. Esto comienza a tener, empieza a funcionar cuando lo bajas al corazón. Sí, cuando uno fluye. Exacto. O sea, la idea es que debemos bajar, porque la mente siempre va a estar razonando y buscando la explicación de aquello que a veces no la tiene. Entonces, ante una pérdida de un ser querido, un hijo, una madre, un padre, hablo como madre, creo que uno siempre esto le aterroriza pensarlo. Pero es posible que así sea. No depende de nosotros. Entonces, ante cosas tan tremendas que la vida permanentemente nos pone, ¿cómo, qué actitud tomamos sobre eso, no? ¿Cuál es el punto? Todos estamos igual y creo que todos sentimos de la misma manera. O sea, podemos tener una individualidad, un exterior aparente, pero a nivel interior y del alma somos todos iguales. A veces quizás la Vedanta, que bastante habla de la unidad, ¿no? Este concepto de unidad. Y de este concepto de existencia dual, ¿no? Como que verdaderamente vivimos en una dualidad, pero es bueno está también saber que se puede existir en esto que nos toca vivir, pero con otro camino alternativo a tomar que me va a permitir encontrar un espacio de quietud interior. En mi experiencia personal, cuando uno se relaja y fluye, las cosas andan mejor. No es siempre sencillo porque, qué sé yo, tenés una deuda, algo que pagar. Ahora, en todo, ¿no? Esta cuestión... tenés algo que pagar, te interviene, te llama ARBA o qué sé yo, ¿viste? Claro, claro, esta cuestión de que necesitas ya... Sin embargo, cuando uno se relaja, fluye, que no quiere decir que no se ocupe del tema, sino que se relaje y busque la solución de una manera más centrada, más pacífica, por llamarlo de alguna manera, la cuestión sale mejor. Siempre es así. Sí, porque... para eso hay unas, parece sencillo, pero bueno, no es tan sencillo. Claro. O sea, tener, es sencillo, no es tan sencillo. No quien habla le ha sido sencillo, o sea, tampoco la pavada, ¿no? Acá no estoy vendiendo ninguna irrealidad, yo también lo he vivido en carne propia. Las experiencias te van enseñando también, si es que uno puede contabilizarlas. Ahora, si nos quedamos en el rincón de la amargura, del rencor, del lamento constante, difícil es poder salir, difícil es. No significa que no se pueda, pero entonces, de otra manera, es decir, pues también vincularse en la observación de lo creativo de la vida. Yo creo que Evin, la propuesta está en eso, descubrir lo creativo de la vida. Porque es un juego, porque en definitiva la vida es un juego, no hay otro mecanismo para interpretarlo, cada cual en su rol que nos toca jugar. Sí, sí, sí. Fue el PPP, luego el PPP Aprendiz. Y ahora, los cordobeses tenemos otra buena idea para ayudar a dar trabajo a los adultos varones que están sin empleo. Llega Pila, el programa de inclusión laboral para adultos varones. 10.000 oportunidades de trabajo para hombres desempleados de 25 a 65 años. Inscribite del 6 de septiembre al 6 de octubre en empleo.cba.gov.ar y aprovecha esta gran oportunidad. Que la creamos entre todos. Entre todos podemos. Entre todos hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Hotel y Spa Tres Pircas, habitaciones exclusivas, spa con piscina climatizada, sauna, ducha escocesa, hidromasaje, gimnasio completo, salón de eventos, restaurante. Viva una experiencia inolvidable en un marco natural único. Tres Pircas Hotel y Spa, Buenos Aires, esquina Paraná, Huerta Grande, Córdoba. Informes y reservas 0810-888-4837, trespircashotel.com.ar. Llegó a Carlos Paz Sur Rehabilitación, un centro dedicado a dar respuesta a las necesidades terapéuticas de pacientes de todas las edades, con o sin discapacidad. Para todo el Valle de Punilla, kinesiología y fisioterapia, rehabilitación neurológica y traumatológica, fonoaudiología, psicología, rehabilitación cognitiva, quiropraxia. Sur Rehabilitación, Lisandro de la Torre 743, Villa Carlos Paz. Teléfonos 03541-428-050 o 351-2045-060. Sur Rehabilitación, bcp@gmail.com. Tercera y última parte de la nota con Mabel Inés Perretti de Evin en esta jornada consciente que se va a realizar el fin de semana en Parque Sikiman. Esa jornada que propone Evin es un encuentro basada en un programa con actividades de una meditación, una lectura inspiradora para lograr una quietud mental, una pequeña meditación, porque mucha gente, no me gusta hablar, hago una paréntesis sobre la meditación, porque la meditación, no hay escuelas de meditación, no hay una pedagogía. Y entonces, es decir, esa meditación está basada previa a una lectura, un aquietamiento, para luego entrar en un campo de meditativo, ¿no? Luego vienen las prácticas de Hatha Yoga, ¿no? Donde va a llevar al cuerpo y a la mente una centralización, al cuerpo en una función de poner una práctica muy sanadora con respecto a la respiración. Y luego va a haber una caminata, participando en una caminata en el predio para hacer un trabajo introspectivo con encuentro con la naturaleza. La jornada está marcada para eso. Va a haber un almuerzo saludable, que va a estar compuesto de tartas, algunos arroces, así, frutas, bueno, un almuerzo acorde a lo que es el plan de la actividad. Y continúa la tarde con, bueno, a ver, un descanso, luego a ver otra práctica de yoga un poco diferente al de la mañana, un poco más intensa, digamos así, con otro contexto de otros ejercicios. Y el cierre va a estar a cargo de Kata, que va a ser una armonización, una meditación con armonización con cuencos e instrumentos. Ese sería el cierre a las 7 de la tarde. Disculpame, a veces no, me vuelo con esto. No pasa sí, nada. Sí, con Catalina, sí, claro. Perfecto. Claro. Bueno, ese sería el punto. Sí. Hay dos posibilidades. Una es ir a una de las jornadas, ir a las dos de las jornadas, ir a las dos jornadas y quedarse a pernoctar también allí. Tal cual, sí. La decisión es personal. Se puede hacer una jornada si... Tácitamente es como que uno viera que esto de la jornada como sería un pequeño retiro, ¿no? Uh-huh. Interpretarlo como eso, como la posibilidad de tener un retiro con estas actividades. Las personas que les gustaría, bueno, el lugar es estupendo, el Hotel Parque Sikiman tiene condiciones óptimas por la cual yo lo elegí. Lo elegí por eso, tiene un marco muy adecuado. No sé si lo conoces, Rubén. No lo conoces. Uh-huh. Bien. Sí, tiene un marco muy adecuado, ¿no? Muy especial para esto, justamente. Toda esta zona de Punilla tiene una sí, bueno, carga claro. especial, ¿no? Sí, si vos me preguntaras por qué traigo Evin a Córdoba, sí, por qué al Valle de Punilla. O sea, intento que no solamente Evin a través de las jornadas, también Evin tiene otras proyecciones, ¿no? Por ejemplo, seminarios, perfeccionamiento para profesores de yoga. Yo doy filosofía oriental y occidental. O sea que bueno, la intención es fundamentarla y que se pueda expandir uh-huh. en todo esto. ¿Alguna vez estuviste en la Fundación Hastinapura? Sí, claro, soy discípulo de la Fundación Hastinapura, algo más desde el año 84. Uh-huh. Y allí he hecho un discipulado más grande de muchos años. Sí, pertenezco a la Fundación Hastinapura. Fui formada
dentro del marco de la escuela durante muchísimos años, sí, claro. Y bueno, después uno va tomando la propia impronta al su respecto. Su propio camino, claro. Su propio camino. Igual sigo siendo discípulo de la Fundación, sigo estando, perteneciendo a la Fundación Latina Pura, claro. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web, 168horascórdoba.com.ar. También nos encontrás en todas las redes sociales. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.